Ay. Chirin, chirin, chirin. Piu, piu. So fucking crazy. Hola Fernanda, arre. ¿Ahora me ves bien o se tilda? Porque no sé, encima la papuda aquella no se conecta. Arre. Está, a ver, supongo que... esperando a ti, tapu. A ver, ¿te conectaste, estúpida? ¿Te ves bien? Arre. Acá Ok. estoy. Ay, me cacho, tío. ¿Y a mí se me ve bien? Ah, sí. Horrible. Como siempre. Muera. O sea, pero no se nos tilda, no serán los filtros. Capaz era el filtro ese porque anda re lento. Oh, I don't know. Maldita zaparrastrosa el viaje que nos hiciste hacer. Arre. Mal. Tocó el pa' de portada. Oh. Te juro. Ok, ¿qué estábamos haciendo? ¡Ah! Seguí con las preguntas, zaparrastrosa. Arre. Es que dije, ¿has hecho alguna vez un beso negro? No. Encima acá te explica las cosas. No sé, yo quedo como, señora. Oh my God, arre. Mira, mira, escucha, escucha. Un beso negro consiste en realizar sexo oral en el ano de la persona. A todo el mundo que se lo practica queda encantado. A lo mejor, si es una experta, te animas a hacértelo. Okay. Señora, hágame favor. Favor haga todo. Llamando a experto besador de culo. El doctor de cabeza que tenía cuando me levanté. Ah, el dolor de cabeza. El doctor de cabeza leí. Cualquiera. Ay, ¡Qué y de papo, seguro te chupaste hasta hasta el agua de los patos. por favor! Este es más viejo que nosotras, boludas. Imagínate. Ay, no, pero eso se tapa, ¿eh? ¿Qué te Ay, pasa? ¿Cómo va a qué mezclar rico. todo esto? Igual que rico, boluda. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Cancela. Arre. La cancelaba, qué fuerte. Fernanda is over party. Arre. Así no. Che, qué aburrido esto sin música, ¿eh? Arre. Maybe. Oh, a ver. 221 preguntas picantes. Fernanda, unite. Arre, estúpida. Igual, ¿cómo se une una persona? R. No sé, se puede. Arre. Don't know. Ah, se fue la conchoa. Te Arre. odio. Fernanda. Ah. Se enojó. Fue conmigo la cosa. Arre. Ay, no cambias más vos, ¿eh? Arre. Nada, o sea, señora, relax. Really. Bueno, pregunta fácil. Arre. ¿Alguna vez has fantaseado con follar con uno de tus profesores? Oh, sí.
Más de una vez, arre. ¿Vos decís? Ay, me Vamos a acuerdo. perder la costumbre, qué curioso. Ay, Dios mío. Dejo. Sí, anda aprovechando, anda practicando para cuando volvamos todas a Europa, ¿viste? Arre. Europa, Europa. A mí, No, decime, déjame decirte de que está clausurado para siempre esta mierda. vos decís. Obvio. A David no le gusta esto, arre. A David no le ha gustado esto. Okay. Fuiste vos, ¿eh? Si llega a ver esto, Obvio. David, fue ella, arre, no yo, arre. Obvio. Nos vamos para ¿viste? Obvio. Para La siempre. perra seguía y seguía. Bueno, Gisela. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Oh my god, este efecto es re culero. Me gustaban mis tres voces. Ay, no, boludo, sos el meme. Obvio, completa. Ahí está, bueno, quédate tranquilo con esto. Me matas cuando me miras y no me hablas. Arre. Esta pregunta no sé si soy yo, es que no me inspiran a decirla. Gonzalo, Te reto la Fernanda acá, ¿eh? ¿qué me dice? Deja de ponerte filtro, que se te va a tildar culera. No, si este internet anda re bien. Ponele, ponele. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño sexual intenso? ¿Para cuál había sido el anterior? Arre. Amiga, no me acuerdo. No me jodas. Hasta lo estoy ¿Qué estás viendo sacando de pasar, otras pero... páginas, Walter? Obvio. No sé, estoy sacando de la misma página. Te dije que había 221. Fuerte. Ay, ¿cómo era la pregunta? Arre. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño sexual e intenso? Ay, no se te escucha, papo. Arre. ¿Cómo que no se me escucha, estúpida? Ahora sí. Repetime la pregunta porque no se te escucha un culo, boludo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño sexual e intenso? Ay, pero yo no los tengo. Yo lo vivo. Claro, arre. Ponele. ¿Ah? Yo... Bueno, actualmente no, pero antes sí. Arre. ¿Antes los vivías o antes los tenías en Claro, los sueños? vivía. Obvio, por supuesto. Si yo cumplía todas mis fantasías. Arre. Bueno, ponele. Y me faltan todavía, sí. Pero eso para cuando termine el coronavirus. Arre. Nunca. Arre. Mal. Mal, mal. Mal que no te puedo mentir. Realmente yo siento de que esto va a llevar a milenio. Arre, tremendo. Arre. Milenio. Ya Ay, fue. milenio. Todas en No un salió. pozo igual que Kimi. Arre. Te vas a la. Favor. Te vas a la, amigo, que yo te diga. Por favor, entiéndeme. Entiéndeme lo que decís. ¿Viste que Tini y Yadro se habían separado? Arre, nunca hablamos de eso. Ay, lo poco que me importa su relación falsa, boludo. Arre.
Encima todos especulaban de que era Dana Paola, que ya trataba con Dana Paola, y yo quedé como, ¡ah! ¡Ay, ¿Qué? mal! Ay, Ah. amé todo ese pleito, boludo. Amo que la metan a una mexicana que no tiene nada que ver con su pinche vida social, ¿viste? O sea, ¿qué les pasa, estúpidas? Ay, te juro, o sea, yo era relax. O sea, hashtag mala fama. Y a la otra le encanta, arre, porque le sigue metiendo dedo a la llaga, ¿viste? Arre. ¿Quién, la Tini? Hola. No, 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 la Dana Paola la provoca, la Tini. Me encanta eso. Ay, ¿cómo que la provoca? Sí. La Dana Paola es la Dana Paola y hace lo suyo y ella anda en la suya, no anda como pensando en latina, esto es el. A ver, ¿qué me pasa con Tini? De Eso todo también me es pasa con la verdad. Tini. La Tini es la Lady Gaga de Argentina, ¿viste? Eso es lo que me pasa con la Tini. Me voy. Así que, ¿querés bardo, Fernando? Te doy bardo. Pero ellos no dijeron nada, más que todo fue la gente que dijo todo eso. Ay, obvio, o sea, los fans pelotudos, eso. Son los No, yo no tengo mismos. ningún problema con Tini. Bueno, El problema lo tengo con los fans. con los fans. Los fans, amigas, los fans, no los fans. Los fans. Lo Se dice eran tinistas, fans, no eran fans. tinistas. ¿Es tinista o cómo era? Activista, arre, activista, Las que no son fan del Lali. A ver. aguante Britney y a la Obvio, mi mierda, amor. Ay, vení, culo. oh, Vení. Billy, aguante el Tremendo. playback, la Obvio. flautina y No, la la Joaquina. holdona. La tele también que inventa cada cosa. Sí, los medios inventan cada cosa. Son unos ridículos. Como la Madonna. Y como la playback era aquella, pero bueno, no lo vamos a mencionar más tarde. No, porque es mucho peor la Flautina, así que. Bionic. ¿Alguien dijo Kimimor? Arre. ¿Alguien dijo toda la discografía de Cristina Aguilera? ¿Alguien dijo Las Vegas acá? ¿Sí? ¿Quién? Arre. Amiga, ella tuvo éxito en Las Vegas. Se caía hacia playback, pero tenía éxito en Las Vegas. Así que con Las ¿Alguien Vegas no dijo te sientes. 2007? Arre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pasa, perra maldita? Maldita Alicia. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. Che, Che, la papo esta se fue. La Fernanda. ¿dónde? ¿Quieres jugar Acá al está. Fernando Fútbol? Aquí está. A ver, estúpida. Ay, boludo, ¿qué Tiene una opinas de los similitud. guasos que les hablan como bebé? A alguien, viste, con el que está cogiendo, tipo. ¡Ay, ¡Qué horror! ay, no, eso es un Sí, perro! eso, boludo. Eso es un perro, igual. Le estaba hablando un perro, no O Ana. sea, ¿Qué tipo. dice Ana? ¿Qué opinan de los señores que querían sacar la bandera? Boluda, lo opinamos en otro video que hicimos hace rato. Y no se Y nos publica la subimos. poronga. Nos lo censuraron por andar hablando de eso para mí. Arde. Sí, para mí también. Pero no nos van a callar, ¿sabes? Mark, hijo de mil putas. Oh. Censuran esto también, boludo. Arre. Mal. Se censura en la vida. Tita Pooh y Brunelli y Sober Party.
Esos son unos boludos los que hablan así. Mal. ¿Así como? ¿Ah? Como bebés en la Ah. cama. Igual lo entiendo. Porque yo Por lo suerte nunca entiendo. me pasó, pero he escuchado de gente que le ha pasado, ¿viste? Y no sé, no me imagino esa situación, boludo. Qué horror, por favor. No, 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 no. ¿Y cómo le hablarían? Porque yo no he visto. A mí me parece súper raro O sea, cómo. tipo, ¿viste cuando le haces mimitos a una pareja, qué sé yo? Pero después le nace lo mimoso bien bebé. Arre. No te estaría Qué entendiendo. horror eso. Amiga, no cuido bebés yo, así que no te estaría entendiendo. Bueno, pero la escuchás a tu hermana con su hijo, supongo. No sé, algo así. Arre. No, no le escucho. No, mantengo la distancia hasta en mi casa, de ser acullá. Obvio, cuarentena de todo el mundo, no me voy a hacer cuarentena de las Culia. personas para juntarme con la gente de acá. O sea, esta gente que vive ahí ¡Oh! es Acaba de una. insultar a San Vicente, la perra esta. A ver. No, es que sí. Bueno, en realidad todavía no ¡Ay! llego acá, a mi barrio. Que está cerca, pero no tan cerca. No. Está en unos barrios cercanos de acá, pero no llegó ni dijeron nada de que hay contagiados y cosas así acá, así que por suerte. Ay, yo no sabía esto ahora. Qué miedo. No sé, a ver si me muero. Cruza los dedos. ¿Qué decís, Me culera? Arre. Te voy a hacer cagar antes de que mueras. Capaz que dijeron cerca de San Vicente, dijeron Rivadavia y ¿cuál era el otro? Bueno, no sé, uno que estaba ahí cerca de Libertad, I don't know. Porque había contagiado, se habían juntado a comer un asado los locos, como la Fernanda que se juntó a un cumpleaños con otras señoras locas y Ya salieron viste, Fernanda, contagiados. es tu culpa que se esparce el virus. Arre. Claro, todo es tu culpa, Fernanda. Re culera la otra. Culera, 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 culera. Preguntas son un asco. Ay, fue poner preguntas sexuales, arre, para que Sí. suene más fuerte, porque candente no me suena tan fuerte entonces, arre. A ver, Fernanda, vos tira unas preguntas y contestamos. Arre para hacer a amigos. Estúpida, sí existe, ¿sabes? Arre. Amiga, vos. La loca. Si la Fernanda no cree en el virus, creo que se va a quedar sola en su casa los sábados. Si sobrevive a esto, se va a quedar en su casa con su prima o con las personas que se juntó en la fiesta, porque yo dudo juntarme con ella si ella no cree en el virus de ahora. Porque si no cree en el virus, no cree en la cura. Así que, señora, cree en esas cosas, porque si no, sola. Fenestraba la Obvio. Ah, no, yo no. Hicieron la doble penetración, yo no. Es sí, tremendo eso. sí. Yo no entiendo la gente que lo quiere hacer. O me lo quiere hacer. Es O una sea, a mí estupidez. me lo hicieron, no lo hago, nada. Lo hacías. No hay cura, pero la gente se recupera. ¿No es raro eso? Oh, señora, el que se recuperen no significa de que no haya un virus.
O sea, no le está pegando Claro. tan fuerte como para morirse. Eso. Bitch. Es como decir, tipo, no sé, tenés fiebre, algo así, arre, A mí y me se lo te va a ir dijeron. en algún momento la fiebre. Oh. Es como si estuvieras engripada. En algún Eso. momento te vas a ir, pero antes no sabías de qué pasaba cuando tenías Claro, fiebre, si va a empeorar o no. todo. Claro, tenías tuberculosis. Exactamente. Así que bueno. Mira, esta pregunta es interesante. Si ves a alguien desnudo sin que la otra persona se dé cuenta, ¿lo seguirías mirando o te irías? ¿Cómo? ¿Para qué se te corto, boludo? Por eso. Si ves a alguien desnudo sin que la otra persona se dé cuenta, ¿lo seguirías mirando o te irías? Depende, si está bueno, lo sigo viendo. Yo no sé, yo creo que no lo seguiría viendo. Me causaría conflicto. O sea, ¿por qué haría eso? ¿Por qué vería a alguien desnudo si no lo sabe? O sea, me encanta que me Igual, vean. o sea, vería a alguien sin que esa persona note que la estoy viendo, obviamente. Arre. Sí, a eso se refiere. Pero es como que, ay, señora, deje de acosar a las Ay, yo chicas. sí, yo soy súper morbosa. O sea, ¿qué te pasa, amiga? No me conoces todavía. Arre. Sí, pero yo estoy hablando por mí, no por vos. No, estúpida, no conozco a nadie cercano con el virus. Pero Yo igual sí. no voy a negar el hecho de que exista. Arre. Yo sí, la prima del primo de tu hermana, de la abuela del perro de tu vieja. ¿Qué? Arre. ¿Cómo no Ay. supiste? ¡Ah! Arre, Sí, estúpido. la chica morbosa. ¿Te pondrías algún disfraz erótico para complacer a tu pareja? No, si me pusiera un disfraz erótico sería por mí, porque yo lo quisiera tener, ¿viste? No por alguien. Arre. O sea, ponerle que fuera para un show, qué sé yo, o sea, eso sí, me encantaría. Hacía show la amiga. Obvio. Después del La conejita coronavirus, Playboy ahí. después del coronavirus vas a hacer show, amiga. Y bueno, sí. Están a las puras pajas los chabones ahora. Hay Boluda, que van a motivarlos. abrir los boliches gay. Y van a andar todos urgidos, chupándose todo con todos. Alta orgía se va a armar en el medio de todo. Y es como, what the ¿Usaron hell, bitch? consoladores? Yo No. sí. Ay, respondieron recortante las locas. ¿Te gustaría Hola, ir a...? Mauri. Bueno, se fue la perra. Arre. Sí, hace rato. Arre. Ay. Mariano, la Nati, Harry, ¿te gustaría ir de vacaciones a una playa nudista? Négamelo, Fernanda, négame que eso no pasaría. Promiscuos de mierda. Ay, pero yo no estaría en una orgía en la que no fueran todos activos y yo la única paz. Arre. ¿Qué, bueno, no te gustaría que otras personas sean penetradas? Claro, yo no comparto. Y vos lo sabes, yo no comparto con nadie. Arre. Y vos lo sabes, como si que habíamos ido juntos. Y la loca me lo dejó al final. Y yo ahí tipo, No, pero por lo que te he bueno. contado. Sí, Hola, obvio, pero Zaparastro, se bueno. te había saludado y vos te fuiste a la mierda, así Hola, que qué chao. mal. ¡Ah, recuriada! Hola. A mí sí, eso de la playa. Ay, ¿Te sí. buscaste un consolador, Fernanda?
si fuiste a una orgía o si irías a una playa nudista. Dijo, a mí sí, eso de la playa. O sea, es lo de la playa. O sea, si iría a la playa nudista. Yo no sé. Ay, yo no. Yo no. Yo me sentiría un poco incómodo en una playa nudista. O sea, básicamente me siento incómodo cuando hacía nudismo con un chico, pero es como, ay, Como te dije, pero no estoy cómoda con mi cuerpo, así que bueno, no, no lo haría. playa nudista, boludo. Bueno, métetela en el culo, loca. Porque, o sea, en Bueno. una playa nudista, pero para, ¿es una playa nudista exclusiva para hombres? Amiga, es una playa nudista, no especifica. Es que Supongo, hay digo. también tipos como para cualquier persona o exclusiva para gays o exclusiva para tales y así también. Bueno, vamos a hacer una playa nudista exclusiva para gay. O sea, Bueno, para hombres a esa sí. gay. A esa sí voy. Yo no sé, yo dudo un poco, ¿no? Yo dudaría. Qué cool era. Porque debe ser un quilombo estar con la gente. Los Mauricio, volvé conoces, ¿no? acá o te agarro de los pelos, ¿sabes? Ah, Participa coronavirus, vos amiga. también. Ay, no nos preguntas. Son horribles estas preguntas, ya lo dije. Hay Son para muy burlarse aburridas, también. arre. Yo sé. Esperaba algo Ajá. más fuerte, arre. Sí, mal. Es como, no sé. ¿Le chuparías el pito al segundo que se conectó? Ay, no sé quién es. ¡Ah! Responde. A ver si le va a gustar que yo diga esto. Para, ¿tenés pareja? Sí. Ah, retopea. Cállate, amiga, que de seguro vos harías fisting con él. O con cualquier persona. Qué culiada que está. Es que yo soy un ángel devoto. Bueno, ¿y vos qué onda? Yo me moriría. Qué asco que qué. Son suerte en la pila para... Ah, en la pila. ¿En la pila de qué? Para ambos. Qué asco que son. Suerte en la pila para ambos. Por favor, ¿qué asco que sos vos? Arre. Yo no entendí, pero... Ok. ¿Cogieron con algún primo ustedes hoy? No, pero me gustaría. Yo sí. Chulia, no. Yo no. No sé. Como que... Mi primo está re fuerte, boludo. Pero es como, no, es mi primo. Ugh. Asco. Ay, qué culia. ¿Y vos, Fernanda? ¿Te hiciste? Arre, ya que estamos, ¿viste? Vos también responde las preguntas, ¿viste? Arre. Hola de nuevo, Micaela Pieroni. Hola, porque acuérdate que no volvió ella porque cortamos la otra transmisión y hicimos esta. Sí, pero se volvió a unir, así que hola de nuevo. Arre. Ah, okay, bueno, hola. Creo que estoy confundida. No, Ah, no, bueno. yo soy el de las Ah, preguntas. bueno, pero este es un sí. Entonces eso es un sí. Es un sí. Listo, lo tomo como un sí. ¿Buscarías ayuda para corregir algún problema sexual? No. Tal vez. Yo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aparte, ponerle que fuera que si tuviera una pareja y plantea el tema ese, yo lo mando a la mierda. Discúlpame, pero yo no. Arre. Pero se refiere, la pregunta se refiere a
si algo anda mal en lo sexual, o sea, como ir a una terapeuta, a una sexóloga ya, Ah, pensé que era una sexóloga. sexóloga tipo psicóloga de parejas. Claro, algo así, No, básicamente es que le vaya a decir, bueno, hace esto, penétrame así, haceme así, es como, no, por todas, van a ir viendo y analizando las cosas. Pero no. Ay, no, no te perdiste de mucho, Micaela. Ah. Sí, sí lo hice. Ya hablamos de eso en el anterior vivo. Ah. ¿A quién? ¿Esa qué? Plaza. Ah, plaza. ¿Plaza? ¿Qué es una plaza? Yo en varios lugares. O sea, Bien. plaza, descampados, campos, edificio. Ah, el edificio. En Plaza, ¿no? departamentos, casas, En una plaza, ¿no? etcétera, etcétera. O sea, va una plaza, Baños. plaza, ¿no? Así que, bueno. En sauna y así. Tremendo. Yo la única vez que fui al sauna me traumé. Oh. Fue súper raro. Yo que El soy una parque mojiga también. tamal. Yo que soy una mojiga tamal, es como que fue muy raro ver a personas así. O sea, era como, uy, Creo cálmense. que he ido a toda Córdoba, boluda. No te Dios comiste mío. toda la provincia porque no pudiste, amiga. Te detuvo el Por el coronavirus. coronavirus, si no, nada me lo impide, boludo. ¿Y vos, Fernanda? Dale, deja de A ver. hacerte la pelotuda acá y responde también las preguntas, ¿eh? No, si ella Te dijo que le sacamos de las gustaba. chanclas acá. A ver. Pero por supuesto, loca, es la que va. Arre. Debo ver. Porque si no, después, ¿qué anécdotas tenés, boluda, para contar? Nada. Arre. Yo no pelo a la. Oh. Fernanda, esa es una Es propuesta. excelente. El clima, o sea, tipo de noche así, en veranito de, al anochecer, cogiendo en la plaza, es lo máximo, boludo. No te lo pierdas. Así que, si tenés oportunidad, hace. Esto es muy perturbador para una persona tan virgen como yo. Obvio. Pero no a morir con el coronavirus, como vos, estúpida. Aunque sí es cierto, es cierto. Ahora ya se la dio. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Ar. Me sumo a las preguntas en el auto, ¿lo hicieron? Ay, Sí. no, yo O hice sea, muchas cosas en un auto, pero no conmigo. no garche, pero sí un petardo. Eso sí he hecho. Bueno, eso es válido, porque básicamente lo último que hice fue como que antes de que besoné una chupada de petardo, arre, chupada de petardo. Un petardo. Pete viene, pete va. Beso negro. Uf, me encanta. Ay, extraño tanto. Mal. Ojalá se termine ya esta mierda. Arre. Más. Bueno, ¿y vos, Mica, qué onda? ¿Vos sí? Va hecho. Fernanda, vos también. Va para vos también la pregunta, Mi aura de bruja, ponele, me dice que sí, ya cumplí. Me dicen que sí, me dice que sí. Ahí respondían que sí, tremendo.
Ay, Dios mío. Ahora se No. queda callado, la Es que estúpida. sí, mal. ¿Te has sentido atraída alguna vez por un amigo o una amiga? No, boluda, mira, sí. Yo no voy a romper la cuarentena, ya te dije. A ver. Yo menos. Bola. O sea, si no me pasa el Ah. coronavirus, me pasa otra cosa. ¿Ves? Mi aura no mentía, amiga. Mi aura no mentía. ¿Pero de todo o una cosa nada más? O lo antes mencionado por nosotras. Y de vez en cuando hay De que vez en cuando probar hay que cosas. poner. Obvio, en donde ¡Ay, es de las mías pi. esta! ¡Me encanta! Son Literalmente mi las nueva otras son las amiga. tuyas. ¿Alguien puede entrar a este vivo y que sea del lado mío? Soy tan mojigata, qué horror. Soy una monja. Obvio, Ya por me voy. supuesto. Ay, chicas, por Dios, el sexo es lo más. Es lo más, de lo más, de lo más. La crema de la crema. ¿No te crees? Ah, qué lindo es poder hablar de esto abiertamente, ¿viste? Qué feo, o sea, en los tiempos pasados que no podían hablar de estas cosas. ¿Te referís a O sea, yo. todo, toda la? Claro. Sí. Sí. Ah, no, no decía la palabra la loca y la otra sí la entendía. Ah, ok. Porque soy bruja igual que vos. Obvio. Ponele. Pero sí, es como que te ¿cómo? No sé, no me sé la palabra. Hay que probar de vez en cuando o no. Ah, re, bueno, maybe. Sabelo, que sí. Obvio. Aunque también tenés que ver con qué personas, porque hay ciertas personas y después quedas como, no me gustó, pero después lo probas con otra persona y es como, ah, sí. Pero capaz que es Tal re la cual. persona o cómo la hace y es como, es cuestión de momentos, de personas, de un conjunto de complementos. Pluscuamperfecto a cualquiera. Mala amiga, ya flasheaste demasiado para esta vida. Ah, bueno. Thank you, next. Arre. Ah, cogieron con heteros, no, jamás. Sí. Sí. Jamás. A mí no me gustan los heteros. Voy, Me a mí me parecen un. encanta. Me parecen una cosa horrible, tremenda. O sea, literalmente, si piensan de que yo les tengo ganas, o de que me los cogería, o whatever, es como, no, señor, no. Ni con la punta de los dedos del pie lo tocaría. Usted es un asco, no me interesa saber nada con usted. Ay, qué culia. Es como si un degenerado viniera y te ofreciera caramelos y vos sos un nene, es como, señor, usted es un desconocido, es un asco, no debería estar haciendo eso. Aléjese de mí. Ay, sí, Fer. ¿Y qué te pareció la experiencia esa? Al Fer le Es encantó porque le es dieron súper, masa. súper cachondo todo. Oh. Ay, a mí no me gustó. A la otra decían, nunca coge, nunca coge. Ay, no, no me gustó. No, o sea, lo que yo hice con Metro, o sea, no me gustó entre de que el pelotudo me decía, uy, esto mi novia no me lo hace, uy, qué rico lo haces y yo. Ay, pero eso calienta una banda. Está bueno. A mí no, no me calienta de que me digan cosas que no hacen otras personas cuando les toque infiel. Oye, a mí sí, porque me ¿Entendés? hace sentir Como. autosuficiente. Me hace sentir como que domino justamente la situación sexual y bueno, como que la desestima la guacha. Ah, reculeada. No, porque cosa, yo creo que él nunca se lo ha pedido, se lo ha pedido y por eso era como que, uy, me Y es encanta que cómo sí, lo haces. boludo, ¿por qué se lo va a pedir? O sea, es algo ¿Por que eso? ellos nunca dirían
A nadie, salvo Boluda, a sí. alguien de confianza. Boluda, soy un agente de confianza, pero básicamente no me parece que no puedes. Si estás en pareja, para mí tienes que probar de todo, básicamente. Es como, porque si no, no se conocen sexualmente, si no, hacen de todo, pero con consentimiento de los dos, obviamente. Como la trata Pero 40, igual, o ¿viste? sea, ella, según, o sea, porque si a él quiere probar esas cosas, o sea, que le hagan esas cosas, ponele, y la novia es cerrada de mente, ¿viste? No le va a decir. Capaz que él piensa que ella es cerrada de mente, por eso no se lo propone. O porque es un machista de mierda y piensa de que eso está mal. Pero busca un gay que no conoce, que se lo haga No, y puede que ser para también. disfrutarlo. Es que hay varias teorías. ¿Cómo las trataron? No. No, no he hecho cosas Ah. porque no me llama ni siquiera. O sea, el video chat sexual no me llama. No, me parece una pérdida de tiempo porque es alimentar las ganas y no. No. Yo no sé, no he hecho nada, pero como que hay veces que sí, me calienta, es como, está bueno, pero tampoco que no te lleva a otro lado. Es como que sí, como decís vos, de que como que es calentar más la situación Claro. y básicamente no hace nada. Y es como, bueno, estoy viendo y... Pero me gusta, pero... Me gustaría tenerte acá y hacerte esto y hacerte aquello y hacerte Exactamente, o sea que sea algo carnal, porque si no, ¿de qué sirve? lo otro. Exacto. Pero tampoco es que hay que desestimarlo porque es algo. Está Ah, bueno. bueno, vos sí porque saliste, perra. Vos saliste. Te importó una mierda el COVID y vos saliste. O sea, ¿qué te pasa, loca? Arre. Boluda, sos la tía de alguien. La reta. Es que ella es como mi hija, boluda. Es como mi hija, o sea, no sé. Voy con Si letra no te chiquita. cuidas, de ahora en más no te hablo, oh, reculia. Así que te ignoramos. No salimos Arre. más con vos en ninguna parte, arre. Ah, amiga, vos ya no salías. Bueno, pero bueno, dejá de ser mi amiga, arre, estúpida. Vemos, vemos. Bueno, contanos qué hiciste, Fernando, ya que estamos. Arre. Quiero Ah, saber, a ver. hay que violar a la ¡Ay, cuarentena. Dios! Para, hay que violar la cuarentena o a la cuarentena. O la A la cuarentona. ¿Ah? cuarentena, arre. De vez en Ay, cuando. me mata que diga, la vamos a llamar la chica del de vez en cuando, boludo. Qué mala. Ay, no. Eso, sí. Me encantó el título. Me encanta el título. Ar Yo chica de tenía. la de vez en cuando. Ay, ame. Ese va a ser tu título. Ella es la Fernanda, vos la de vez en cuando. Tremenda. Señora, se Ah. mete. Igual. Obvio, de vez en cuando. Re, Sos re, re. icónica, sos icónica, te amo. Muah, te amo, te amo, te amo. Se volvió una leyenda la de vez en cuando, boludo. Oh, leyenda, no, amiga, no se murió todavía. No es leyenda. O sea, se volvió icónica. Mal. Exponente potencial a cualquier. Ya chamoyana, culia. Se tentó la Siento la culera. cólera. ¿Te has acostado con el ex de algún amigo? No, y no lo haría tampoco.
Amiga, te tengo que confesar que me acosté con tu ex. Ah, ¿qué hiciste esa parastroza? A ver, a ver. Rompí la cuarentena y me encontré con Emiliano, a cualquiera. Y bueno, y todo se dio naturalmente. Y güey, me pedía más y más. Y yo le dije, mal. No, ya me mataste. No, sí, pero tan amigo mío no era. Oh my God. Del No, yo Daniel. no. Yo no, yo que sepa, no. Así que. Porque después viste que se conoce todo el mundo y es como. ¡Ajá! Pero no, por suerte no. Además de que mis amigos le gustan diferentes tipos de chicos que a mí, así que, bueno, tipos. Sí, tipos. Aunque con vos somos bastante parecidos, pero. Por ahí sí tenemos diferencias, o sea, en gusto. Sí, pues es que a mí me gusta todo el mundo. Y después me gustan uno más Claro. específico. Y a vos te gustan más de ese específico mío, pero no tanto así, pero más masculino. Y es como, ay. Sí, somos ¿Ah? un mix frutal de hombres. Ah, re estúpido. Ay, sí, qué rico. Mix frutal. La bananera. Ay, ¿te acordás del bananero? ¡Qué horrible! Ay, Dios. ¿Para qué saqué el tema? Arre. ¿Te comiste la banana grande, amiga? Oh, no me va a acordar el jamaiquino, boludo. Oh, ¿cómo necesito uno ahora? La puta madre. Igual te destroya. Ay, ¿te acordás cómo caminaba, boludo? Dios. Me hizo bosta. Me hizo Sí, bosta. igual como que la aguantaste bastante bien, porque no es que caminabas tipo. Ay, encima tenía un miedo, boluda, después de eso. Porque habíamos. O sea, para cuando nos juntamos nosotras para hacer el video de Focus, ¿viste? Sí. Habíamos ido en taxi. Salimos y nos fuimos en taxi. Y yo no sé, lo miraba tipo, uy, ¿este va a pagarlo o me lo va a hacer pagar a mí? La puta madre, ¿qué hago acá en el taxi? Arre. Mal. ¡Qué horror! Cuando pase la cuarentena, más de una va a comer banana. Más vale. De vez en cuando. ¡Apa! Obvio. La renga era. ¡Ay! Sí, boluda. Te juro que me costaba caminar. Te lo rejuro. Te lo rejuro. Y bueno, y ahí me junté con ella, qué sé yo. Y no sé, hice un esfuerzo Tremendo. inmensurable Inmensurable. por no parecer renga, pero no había forma, o sea, no sé cómo hice en Sí, el mal. video después para bailar y todo eso. Lo disimulaste bastante bien. Así que. Pero después, boluda, cuando me tuve que sentar de nuevo en el colectivo para volverme a mi casa. No, 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 no te cuento. Y encima el 12, porque fue un 12, creo, iba a toda velocidad y yo en los asientos de atrás. O sea, Ay, no. ¿viste cuando saltan las lomadas así? ¡Pum! Salía volando, boluda. Me dolía el Encima sos ojote de tal cortita. forma, la puta madre. No, 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 no. Me hizo bosta. Me hizo un pozo. A Más de lo que ya tenés ahí. ver. Ay, Dios. No, no. Pero bueno, lo volvería a hacer. ¡Arre! La masoquista, la estúpida. Es que hay que hacerlo de vez en cuando.
Las lomas. Mal, 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 mal. Ay, me piden nudes, amiga. Eso está mal. Eso está contra Dios, Jesús y todas las cosas. Por Dios, esta Che, boludo, gente. avísame cuando sea el tiempo límite de la transmisión, porque yo no tengo idea. Arre. Ah, bueno, faltan 10 minutos. Así que falta un toque. Ay. Ay, no hay nadie. ¿Pero vas a hacer otro después o terminamos con este? No, si querés, hacemos otro. Dale. Ustedes, perras, únanse al siguiente vivo cuando haga Se esta. termina este. Ah. Me imagino de después cuando tuviste que pararte para que toques el timbre. Ay, no, Mal. no, 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 no. Fue A ver. terrible, de seguro. El colectivo me baja en el frente del secundario al que yo iba, que queda como a 3 o 4 cuadras de mi casa. O sea, imagínate, bajo y tenía que volver a la renguitud. O sea, a A la renguito, qué culera. ¡Ay! ¡Ay! Me golpeé, casi me mato. Mal. Está bien, mi madre. Está bien, por suerte. Así que, ahí anda. Ahí anda, Raquel. Seguían hablando. ¿Y qué? ¿Qué te pasa, loca de mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres pelear? Arre. Vení, que te agarro de las crinas, me voy a esconder. ¡Ay! Clina, papo? Estoy pelada, arre. Ah, cierto. Ah. Bueno, las del pecho. Las del pecho, te agarro las del pecho. Porque te habrás ¿Cuáles? pelado, pero No. no. Estás pelada, no las piñas. Pensé que te perdíamos, Brunelli. Arre, pues, me estaba por matar, pero no me iba a suicidar aún. ¡Ah! Maldita sea. Estúpido. ¡Qué Arre. turbina! ¡Ay! ¡Ah! ¡Turbina! ¿Hay más preguntas, papo? Hay preguntas medio raras. ¿Hay alguna palabra o acción que te excite? Hoy, bueno, a ver. ¿Qué sé Lechuga. yo? O sea, las palabras que van acompañadas, tipo de excitación, así gemido, eso. Tipo, ¡ay, sí! ¡Uy, qué bien lo haces! ¿Qué sé yo? ¡Qué bien te moves! Algo así. Bueno, depende, porque los gays dicen eso y los heteros dicen eso y aparte también me decían, ¡uy! Sí, móvete así, putito, qué sé yo. A mí me calentaba esas cosas. O sea, no, no lo voy a Tremendo. negar. No lo voy a negar. A ver. A mí no, o sea, si a mí me tratas de algo que no soy, es como, ¿ah? What are you talking about? Yo estoy haciendo lo mío, pero yo quedo como, ¿qué? ¿Qué está hablando este chico? Está loco, tiene Y aparte fantasmas. verlos cómo disfrutan mientras hago tal cosa. Oh. Me encanta Dios porque mío. recién no te faltaban palabras para decir sexo, pete, oral y todo, y ahora le hacía las cosas. Bitch, please. A ver, ¿qué dice la Fernanda? ¿Qué fue lo que hicieron cuando terminaron con tu ex? En forma así de cortarse o otra cosa.
Bueno, ustedes creo que ya lo saben, lo mío. Me suicidé hace 2 años. O sea, cuando me chapea el chabón ese a enfrente de él encima, porque estaba él ahí. Hashtag J. Bueno. Ah, Y él me real. vio. Bueno, cuando nos juntamos el año pasado, o sea, cuando retomamos de nuevo la relación, o sea, tipo, para ver si había amistad de nuevo, qué sé yo, lo mencionó al tema. Entonces me parece a mí que quedó dolido todavía con eso, porque me miraba con una cara tipo desconcertante cuando sacó el tema, entonces yo lo vi tipo, ¿por qué sacó el tema? O sea, ¿por qué estamos hablando del pasado de nuestra relación de nuevo? Claro. Y por eso no es buena idea volver a ser amigo de un ex. Aunque no sé, según, supongo que según la relación que hayas tenido, como hayan cortado y todo eso. Que ¿Qué? ¿En serio? sí. Ah, Estabas no tan sé, yo no presté concentrada hablando. atención. Estabas tan concentrada hablando sola que qué pasó y bueno, Bueno, no cosas me que pasan. importa. No me Ahora importa. estás participando en la. ¿Qué sé yo? Bueno, eso. Eso fue lo peor que me pasó, digamos. Yo me autolesioné por mi primer novio. Mi primer novio y me autolesioné por él. Es como quería ser la víctima, el loco. Y what the fuck? What the fuck? ¿Qué me pasaba por la mente como para hacer eso y querer llamar la atención del tío? O sea, el loco había que dicho y todo claro de que no quería nada conmigo y que si yo, que esto, lo otro, que porque tenía esto, porque tenía aquello, yo, ah, pero me dejaste. Y encima era como el primer amor. Y me dolía hasta LOL. Era como rebote. Era rebote, ¿qué crees? Diga, hola, ya que es linda. Oliwis, ¿cómo andas, Jackie? ¿Todo bien? Ay. La culera de la Fer puso, te vio y se fue. Hola, hola Micaela, ¿a dónde fuiste? Ah. No, no, no. Que te crees importante, sos importante. Para nosotras sos Sos muy la de. importante que estés acá. Porque sos la. Sos nuestra de vez en cuando. Obvio. Todo bien acá, Jackie. ¿Vos qué contás? Estamos hablando de sexo, preguntas así sexuales, así que si querés tirar unas preguntas, contestamos y respondes al mismo tiempo. Ahora se iba la otra después. Ah. Mal, tremendo. En cuarentena, hoy sí, boludo. Tacho más de esto. Es horrible. Porque encima no te puedo juntar con nadie. Posta. Las ganas de mover la burra que tengo. Oh. Mal. ¿Qué te gusta más? ¿Que te chupen la cola o la pija? Ambas. A mí la cola nomás. Para el que se está por cortar, amiga. Ay, bueno. Sigan en el otro vivo de ella, Obvio. Brunelli. Si la perra seguía con el La cola. culo, yo me piro igual a mover la burra. Ah, qué obvio. Maldita cuarentena, te juro, Bueno, horrible. te saludo ahora entonces.